que quieras. Tarjeta Creditel. ¿Precisás efectivo? Pedíselo a tu tarjeta. Solo por este mes podés retirar todo el disponible en efectivo y financiarlo hasta en 15 cuotas. Solicitalo en cualquiera de las sucursales de Creditel, en los cajeros de Banred o en todos los red pagos del país. Para lo que quieras. Tarjeta Creditel. ¡Nuestra tarjeta! Quedó suspendido el partido a los 16 minutos, el encuentro que estaban jugando los equipos de Juventud Unida frente a San Lorenzo. Vamos a ver cómo termina este tema, pero a los 16 minutos se lesiona Walter Brajus. El primer asistente era Gerardo Martínez, quien se excusó de hacer el partido porque no se sentía en condiciones por haber ya arbitrado el partido de Sub-23. Y bueno, el otro era Javier Larre y esperaban por él un nuevo asistente que era Luis Villanueva. Aparentemente no se pusieron de acuerdo en que sea uno u otro. La cosa que Walter Brajus lo terminó suspendiendo al partido y bueno, nos quedamos con las ganas de ver este encuentro que era muy importante por el tema de la tabla de abajo. Y ahora nos metemos en otro de los partidos, el partido de la fecha, un partidazo, un partidazo. Se lo llevó River porque fue efectivo y porque conquistó los goles en el momento preciso, aunque Universal hizo mucho mérito como para haber llegado a convertir en un gol. Pero en el arco de River estaba Pablo Doglio, que atajó todo lo que tenía que atajar y mucho más también. Fue una cosa espectacular lo de Pablo Doglio, fue la mejor figura de la cancha y por eso fueron las razones suficientes para que River se quedara con estos 3 puntos. Muy efectivo River, pero muy buena la actuación de Pablo Doglio. Aquí vemos el compacto de lo que fue este partido entre Universal y River Plate. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda. Se mueve Pedro Vico, viene para él. Va Pedro Vico, el centro al área, la pelota que la va despejando Néstor Iturrar. Le pega Mauro Vico, cerrado el centro. Falta sobre Pablo Doglio, lo marca Ed Manuel Illada. La tiene siempre Méndez. Méndez que va, Méndez que escapa. Falta, falta, dura entrada ahora. Dura entrada, recibió y se va a venir el cartón, no, no. A ver, sí señor, cartón amarillo para Ed Manuel Illada. Pedro Vico, se viene Pedro Vico en cara, Pedro, qué notable que se va de 2, se va de 3, viene Pedro, está, lo trancaron justo. Lo trancó justo Néstor Iturrarte, termina rebotando en Pedro. Una jugada bárbara del delantero albiverde. Una buena pilada hizo Vico en el área. Cuando le salía el arquero, la quiso poner abajo, llegó justo para cerrar Néstor Iturrarte, después le terminaba rebotando. Cortita, la va sacando Diego Gasco, la viene a recuperar el equipo de River por intermedio de Mauricio Pérez. La tiene Pérez, la deja atrás para Martínez, Martínez para Jerónimo, está solo Jerónimo. Uy, lo que acaba de perderse Jerónimo, cuando se da media vuelta la calzó muy mal. Viene el centro al área, cerrado, afuera. Viene el lateral para Leandro Méndez, se escapa Leandro, se viene Universal, arranca Leandro, tiro al arco, Doglio. El arquero y el despeje ahora de Illada, una vez más Universal, en los pies de Leandro Méndez, llegando sobre el arco de River. Jonathan que la tira atrás para Martínez, anticipa y se la llevó Martínez. Martínez que tira al arco, Márquez. Mauricio Pérez. La tira para Jerónimo, habilitado. Jerónimo no está habilitado, está levantando el banderín. A mí me pareció que estaba habilitado, pero no puedo decir con precisión porque estoy lejísimo. No, era fina, era muy buen pase de Mauricio Pérez que lo dejaba solo. Ahí se viene Pedro, tiene terreno, arranca Pedro, va Pedro que toca para Leandro, un poquito larga, se abre esa pelota, va a llegar igual Leandro, llegó nomás, se tiene con la pelota Universal, arranca Mauro por un lado, por el otro, viene Leandro, va Leandro, el toque justo en la marca ahí Jerónimo. Bueno, Leandro por momentos es una pesadilla para la última zona del equipo de River. Sí, sí, en una baldosa resolvió, se sacó un hombre de encima con una magia ahí, el número 22. Hay lateral que lo va a hacer el Beto, se viene el Beto González, ya la jugó para Pablo Ramos, lo marca el ruso Carlos Lequine, la paró Mauricio Pérez, le quedó para Jerónimo que intenta, solo está, Martín está, ¡gol! Apareció Martínez, que solo y solo definió notable. Gana River 1-0.
Fue Martínez el autor del tanto. Cuando Universal había bajado un poco, no estaba apretando tanto, River había recuperado la pelota, había crecido la cancha. Golazo de River que pone las cosas 1-0, golazo de Daniel Martínez, que solo apareció, que bien definió. 1-0, está River, cambia todo el partido. Hay falta ahora, hay falta. Tiro libre. Va a ir Pablo Ramos. Va al centro de Ramos, al área, Jerónimo, ¡gol! ¡Gol! ¡De River! Apareció otra vez, Jerónimo Suárez de cabeza, un centro bárbaro de Pablo Ramos. Metió un centro espectacular y en el centro mismo del área, Jerónimo de cabeza. Y a cobrar. El que pega primero pega dos veces, dicen. River lo encontró medio duro y Universal aprovechó, le convirtió el segundo. Una desatención en el fondo, lo dejaron otra vez solo a Jerónimo Suárez. Otra vez apareció solo en el área Jerónimo Suárez, que apenas la peinó, le cambió un poco la trayectoria. La pelota la puso contra el palo, le picó antes a Márquez. Inatajable gol del conjunto de River, que ahora está 2-0. Levantó bien toda la camiseta River. La tiene siempre el ruso, la tira hacia adentro, la va a pelear Vázquez. La ganó Vázquez, anticipa, notable Vázquez. Escapa Vázquez y justo. Marca Pérez, que está mandándose un partidazo, Tres y le terminan quitando el balón. Se viene Leandro, pica Pedro, notable pase, va para Pedro, se va a meter en el área. Va Pedro, llega Pedro, está doble notable, fantástica, espectacular la tajada. Se venía Pedro con el gol. Va Pedro, que el toque para Leandro, va Leandro que engancha, escapa Leandro, notable Leandro, besos, caricias, piropos al palo derecho después de una magistral jugada personal de Leandro Méndez. Se lo acaba de perder Universal. Sí, otra vez Leandro Méndez haciendo una buena pilada por el costado. Esta vez intentaba definir al palo más lejano del arquero, termina haciendo tiro de esquina, parece que tocó en un jugador de River. ¡Viene Vázquez! ¡Fenomenal! ¡Espectacular! ¡Espectacular! El arquero se suspendió en el área cuando estaba saboreando el gol Vázquez. Fue Doglio que lo impide. El toque cortito para Leandro. Arranca Universal. Escapó Leandro. El centro. Y el despeje ahora de Denis Rodríguez. Ramos con el tiro libre. Viene el centro. Pasado. Martínez la bajó. Lo tiene justo. Justo Cerdeiro apareció para cortarle. Cuando se venía el final del primer tiempo, apareció esta jugada. River casi hace el tercero. Algo exagerado hubiese sido, pero goles son amores. Se termina la primera parte con este triunfo parcial de River por 2-0. Mi barrio se hizo veterano. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez, que vende, instala y respalda. Pitazo inicial y arranca la segunda parte. Ya le pegó Mauricio Pérez arriba el balón. Está ganando el equipo de River 2-0. De Diego Gasco para Cerdeiro. Le pega Cerdeiro arriba. Gana Vázquez. Falta. Falta de Vázquez. Bueno, se viene la tarjeta amarilla para Fabián Vázquez. Sí, fue muy fuerte el número 15. Terminó siendo amarilla finalmente para Vázquez. Mauro, Vázquez, Pedro que la cruza para Leandro, se viene Leandro, lo tiene Leandro, ¡oh! Doglio, fantástica la tajada de Doglio, espectacular, una vez más el arquero. Un gran pase al número 22, salió muy bien el número 1, Doglio, otra vez, se convierte a poquito en figura el número 1. Va a venir el tiro de esquina, el toque cortito de Pedro con Leandro Méndez. Otra vez con Pedro, se viene Pedro, el centro al segundo palo, sale Doglio, notable el arquero. Y ahora se viene con la pelota Pedro, arranca Pedro que va, intenta escapar, la saca Iturrarte.
La busca Jerónimo, la ganó Diego, le quedó para Mauro. Mauro para Leandro, Leandro para Mauro. Llega Mauro, rebata, la pelota le quedó para Vázquez, remata, rebota en Ramos. Y el balón la busca Universal y falta, no. Dijo que no el árbitro. Jonathan Bentancur la jugó para Daniel Martínez y otra vez para Jonathan Bentancur que va por izquierda. Arranca Jonathan Bentancur, lo marca el ruso. Viene el centro, ahí venía para Jerónimo, le quedó para Martínez. Por arriba, por arriba, por arriba. Se lo perdió River. Ahí la va sacando Pérez, le quedó para Pedro, el centro de Pedro, el cabezazo, Doglio. Doglio otra vez, notable el arquero, notable el arquero. Ahora se queda con el balón el equipo Universal por intermedio de Claudio Bravo que la impulsa hacia arriba. La va a buscar Vázquez, gana por arriba y Iturrarte con falta, se apoya. Bueno, en cualquier momento se viene la tarjeta para Néstor Iturrarte, Sí, otro que ha tenido un buen partido también, estando atento y sacando todo. Ahí en el fondo han estado bastante firmes. Bueno, pidieron falta, ahora la tiene Leandro, está en el área, la tiene Leandro, Leandro con el centro, la pelota que pega afuera. Sí, para mí salió el arquero y fueron los dos a la pelota, se lo termina llevando puesto por una, por la misma jugada, ¿no? Que los dos fueron a la pelota, me parece que fue un choque casual, que no hubo falta del número uno. Jerónimo que la juega con Daniel Martínez, otra vez con... Uy, es para tarjeta, es para tarjeta amarilla, bueno... Amarilla y podría haber sido roja sin problema. Mauro con el Chepe para Cerdeiro, Cerdeiro para el Chepe, se va a meter en el área. ¡Va el Chepe, tiró al arco! ¡Doglio! ¡Entra Doglio, 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 Doglio! ¡Sí! ¡Doglio el arquero de River! Bueno, creo que esta fue la más difícil que tuvo Doglio, iba muy bien, fuerte abajo, muy bien dirigida por el número 7, Britos. Fue muy bien abajo el número 1, llegó, la agarró en dos tiempos. La gran figura de River es el arquero, Doglio. Pedro Vico para el Chepe para Leandro habilitado, se viene Leandro, Leandro habilitado, viene el centro, la busca el Beto González, la va sacando, la baja Vázquez, tranca Vázquez, escapó Vázquez, lo tiene Vázquez, está en la línea, la sacó Deni, en la línea, la sacó Deni, le pegó Cerdeiro, afuera, en la línea, la sacó Denis, era el gol del descuento de Universal, y bueno, y la suerte está del lado de River ahora. El Chepe que la juega ahora, viene el balón para Leandro, escapa Leandro, se viene Leandro, Leandro con el centro, viene lindo para Fabricio Martínez, la quiso bajar, le quedó para Claudio, está apenas desviada, se va esa pelota, se acaba de salvar otra vez River, le queda para Vázquez, hay falta de Beto, hay falta de Beto González, dijo que no el árbitro, escapó Vázquez, notable, se viene Vázquez, arranca Vázquez, quiere escapar Vázquez, escapó notable Vázquez, y le termina pegando mordida, y quedó en poder del arquero Doglio. Mauro que la juega para Claudio, aparece solo Claudio al medio, marca Numa Reyes y la va sacando Numa Reyes, cuando hubo una dura, para mí, entrada durísima de Vázquez, que no divisó Manrique. Ya la jugó Jonathan para Martínez, Martínez para el Juanpi, lo tiene el Juanpi, ¡ay! Le erró a la pelota. Tiene, le quedó para Pérez, Pérez, habilitado, aparece por el otro sector, viene Jonathan Bentancur, viene Jonathan, Juan Pablo, y lo erró la Zabal también. La tocó atrás para Mauro, Mauro que encara, Mauro que la toca para Leandro, Leandro que está, levanta el centro. Ni centro ni tiro al arco, terminó pegando esa pelota afuera. La retiene un poquito Juan Pablo. La jugó para Jonathan Bentancur que aparece solo. Se viene Jonathan Bentancur, viene Jonathan Bentancur. ¡Tiro al arco! Márquez. Viene el centro por parte del equipo de Universal. La pelota al área. Nadie. Nadie cabeció esa pelota que venía bárbara. Son varios contra uno. Ahí la tiene Juanpi. Juanpi que ha habilitado Martínez. Se viene el tercero. Lo tiene Martínez. Martínez que se acomoda. Demora una eternidad. La tiene Martínez. Martínez, Martínez, Martínez. El toque Gonzalo. Y se lo perdió increíblemente River. No entiendo nada. Todo lado, pero resiste River notable. Viene la pelota para Pedro. Pedro para Mauro. Se mete en el área. Mauro. El toque para Leandro. Besos, caricias. Besos, caricias. Le tiró al arco. Y se va esa pelota afuera. La termina tirando afuera, señores. Final del partido. River ha ganado 2-0 con goles de Martínez y Jerónimo Suárez para la victoria del equipo del Barrio Industrial, que sigue puntero en el campeonato clausura y a corta diferencias en la anual. Veterano.